hombre. Coño, ¿qué tú me estás echando ahí? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué tú me estás echando? Talco, lo mismo de siempre. ¿Pero de dónde sacaste el talco ese? Ah, un compañero pasó por aquí y lo vendió en todas las aprietas, ¿verdad? Me lo vendió. ¿Pero un tipo que tú no conoces? No, yo no lo conozco, pasó y me lo vendió. Deja ver el talco ese acá. Mira para allá. Mira para allá un poquito, ¿eh? A ver, para acá. Ya no te rasques más, mi sirve. A ver, ven. Ven, ven. Vamos con tu mamá. Ven, con tu mamá. Mamá, ¿usted le echó a la niña algún producto en las zonas afectadas? No, doctor, yo le eché un talco que compré en la calle, pero decía su chel. Poco jarretúa para que yo te esté cargando. Vamos para el patio, dale. Anita, ¿te lavaste los dientes? Oye, ¿tú no crees que se le pudiera comprar alguna ropa a la niña? Déjame que entre en plata. No, yo te decía ahora porque me enteré que Cacha está vendiendo una ropita ahí de lo más linda. Se la trae el marido, que trabaja en una shopping de esa. Dile que para fin de mes. Digo, si está en la calle todavía. ¿Y por qué va a caer el marido de Cacha? Coño, Fela, pero de verdad que tú... Tú vives en las nubes. ¿Tú no ves que acaban de inaugurar una fábrica policía? Aquí tú tienes una patada y salen 25 policías. Como está este país, ahora no se puede estar inventando tanto ni nada de eso. Esto está en candela. Pero tú sí que inventas, ¿eh? Y bastante. Oye, yo nunca he estado en nada. ¿Qué es lo que te pasa? Octavio, sangre por las venas y cansancio por el cuerpo, viejo. Que ya estoy aburrida. Que me quieres comer a mentira siempre. Espera. ¿Y esta cantaleta ahora por qué? No, cantaleta no. Aguanta ahí. Cuando tú me trajiste a mí a vivir a esta casa, cuando tú me sacaste de mi casa, lo que yo tenía en el pecho eran dos botoncitos así de este tamaño. Venga, y me enseñaste a vivir en este barrio. Me enseñaste a tratarme con todo el mundo sin embargo. Esa descarga ahora, ¿por qué viene a la hora de la comida? ¿Qué es lo que pasa? Ay, viejo, ¿qué? Coño, Octavio, que tú siempre me has dicho que te gusta dormir tranquilo y que no duermes tranquila porque no tienes ni un peso de más en el bolsillo. Bueno, chica, mira, si es para comprarle la ropa a la chiquita, a fin de mes le compra la ropa a la chiquita, coño, no, pero no jodas más, que estás loco. Si no es por eso. No es por eso, porque en definitiva a mí no me importan las cuatro mierdas que vende Cacha. Tú sabes que yo no vivo de trabajo. Espérate, ¿te importa o no te importa? Porque hace un minuto me acabas de decir que es la ropa. ¿Qué? ¿Tú quieres volverme loco? ¿Qué es lo que tú quieres? No, viejo, yo lo que quiero es volverte cuerdo. No, a mí no me tienen que volver cuerdo, si yo estoy más cuerdo que nunca. Tengo los pies en la tierra, bien puestos en la tierra. No eres psicólogo ni nada de eso. Sí. Muy cuerdo, sí. ¿Cómo? Con un rollo de peso en el bolsillo que voy a saber de dónde coño lo sacaste. Ajá. Tú me estás registrando. Tú me estás registrando. Entonces no soy yo solo que ha cambiado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué tú quieres que yo haga, ven? Tú no me enseñaste a ser igualita que tú. Tu retrato. Muy bien. Yo no puedo vivir de otra manera ya, viejo. Si tú cambias, yo también voy a cambiar. ¿Qué te parece? Entonces tú me estás registrando. Entonces todo el cuento este del vestidito de la chiquita es para probarme. Y para demostrarte lo que has cambiado. Y lo que me estás haciendo sufrir. Coño, viejo, tú antes no me ocultabas ni los cuatro pesos que te guardaba para beber ron. Antes era antes y ahora es ahora. Otra cosa, otro tiempo, otro momento. Ajá. Y ahora, yo tengo que aguantar y estar pendiente que por esa puerta en cualquier momento entre la policía preguntando por ti. No, si entra la policía por esa puerta, tú le dices a la policía donde yo estoy y para carajo, ¿sí? Llaman nada, ¿sí? No pasa nada. No, coño, ¿verdad? ¿Qué? Qué fácil. Coño, pero qué bruto soy, que no me doy cuenta. Chico, ¿y tú no piensas en tu gente? ¿Tú no piensas en tu padre, en tu madre? ¿En mí? Coño, en tu hija.
Octavio, ¿tú crees que nosotros podemos acostumbrarnos a vivir sabiendo que tú eres un delincuente? No hay nadie en esta casa. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Pasa, viejo. ¿Qué pasa? ¿Otra vez como el perro y el gato? Es que la niña está acabando. Ahora la ha dado por registrarme los bolsillos. Yo me voy. No lo lleves muy recio, mija. Él ahora necesita tiempo y comprensión. Es que yo no puedo entenderlo, viejo. No puedo. La verdad que yo tampoco lo entiendo mucho, mija. Ven acá, maceta. El quieto no estaba contigo cuando caíste en la vuelta. Sí, pero libró. Aquí todo se sabe. Y las noticias aquí corren más rápido que el periódico. Y el quieto ha librado muchas veces. Mucho. Maceta. Muchas veces. Qué bola, caballero. Diafanía conmigo. ¿Dónde estaba el quieto cuando se le tiraron ustedes? Al interior, en una operación que yo le mandé. Es que todos ustedes estaban chequeados. Sí, eso parece. Y el quieto no cayó. Lo tuyo en quinia con el muchacho, no, por la galúa que te bajó. No, mira, fíjate, el problema es el siguiente. Aquí en el tanque tenemos todo el tiempo del mundo para pensar. Pues vayan pensando en otra cosa, porque yo estoy seguro que estoy aquí por el puri. Y tú no sabes que la jevita de este que andaba contigo está en la calle. ¿Y dónde está? Aguanta, aguanta. Está en la calle. Y el puri lo que tiene es resistencia y escándalo público. Y él está en el técnico y sale dentro de 2 o 3 días. Ah, güey, tú sabes que me estás poniendo a pensar, ¿no? Mira, puro. Si el Tau es lo que el brother y yo hemos pensado. No, hay que acaballarlo. Hay que acaballarlo completo. ¿Pero para cómo? ¿Desde aquí? Mira, maceta. Tú eres maceta en la calle, pero aquí adentro el hueso soy yo. Aquí con nosotros el capitán Pablo Bermúdez y el teniente Juan José Gutiérrez, peritos de criminalística. Compañeros, el doctor Carlos Torres, funcionario de nuestro ministerio, el cual desea comunicarle algo de sumo interés para ustedes. Hemos asistido varios casos con la misma sintomatología, tanto aquí como en otros lugares del país. Y tenemos elementos para creer que es producido por un agente externo. Sí, sí, algunos elementos ya tenemos. Juan José lo está sufriendo en carne propia. Bueno, yo como policía y como afectado hice mis investigaciones y hay algunos resultados que quisiera que ustedes conocieran. ¿Mm? Sí, sí, de paso lo atiendan, porque la verdad que en estos momentos es más imprescindible. Está voladita. Medina, desde que estoy aquí estoy perdiendo dinero, bárbaro. Mira, estás pesimista. Yo creo que ahora cuando tú salgas vas a avanzar mucho más y a recuperar lo perdido. Pero, ¿qué pasa? ¿A dónde tú vas a mandar ahora? Tengo aquí, estaba preparando aquí. Joaquín. Joaquín, Medina, pero Medina. ¿Qué cosa? ¿No hay nada más para acá? No, más para acá lo que te puedo resolver aquí es cotorro. Pero es que la cosa es que Joaquín va a buscar. Allá y para acá. Oiga, para allá y para acá, que se lo digo yo. ¿Qué pasa? Hola, tú. Tú no me vas a meter un billetico falso en el dinero de la dieta, que me meten una candanga, que tú no tienes ni idea. Te tengo erizado. Me tienes erizado. Desmaya, que no hay lío de eso. Usted era que aquí lo vamos a buscar 5,000 baros. ¿Cómo, cómo? Oiga, 5,005 de los grandes, se lo digo yo. Caballo, tú sabes que me hace falta. Póngase para esto. Bueno, Juan José, ¿qué tienes? Además de la picazón en la cara y en el cuello, claro está. Mira, el talco ese se hace con un polvo que se usa para la fabricación de goma, pintura y también en las poncheras. Pero no se puede usar en el ser humano porque lo revienta todo por fuera.
Sí, eso nos dimos cuenta. Bueno, mire, yo estuve con los compañeros de Suchel. Y caballero, hasta los envases es falsificado. ¿De dónde pudo haber salido ese polvo y el perfume que lleva dentro? Hace como 2 meses entró al puerto de La Habana un barco cargado con ese producto. Ven acá, ¿y no se reportó ninguna pérdida por parte de los receptores? Nada. No, no, pero vamos por parte. Ese polvo tiene una gran cantidad de aromatizante. Y eso sí puede salir de Suchel. Sí, pero eso no se ha descartado. Yo sigo trabajando en eso. ¿Averiguaste algo sobre los vendedores? No ha aparecido ninguno. Coño, qué desgracia. Si entran por culo a esa gente, le estoy echando talco todo el día. Oye, Maceta, ¿ya pensaste en lo que te dije? Sí, estuve hablando con el socio, pero no hay kinde. Yo todo lo conocí poco realmente. ¿Puedo dar una opinión sobre él? Nada más, caballero, yo no creo que Maceta se equivoca dos veces. Caballero, desmayen eso. Fue Puri. Es el Kinney. No, no, sea Gil. ¿El Puri tuvo algún proceso con el quieto? Sí, sí, sí. Hoy le dio. Pero mira, en el ambiente, la primera persona que le hubiera echado para adelante el Puri era el Tavo. Claro, chico. Usted me perdona. Yo pienso que el Puri no sabía nada del Tavo. Mira, mi ambia, aquí adentro yo me enteré. Oye, ¿tú tienes a alguien allá afuera que me pueda asegurar eso? No, uno mejor. Uno que está al salir dentro de poco. Ven acá, mi hermano. ¿Y tú crees que ese tenga contacto que no pueda sacar de aquí? Sabia palabra. No me vacile, Maceta. No me vacile. No, no, sí, sí, me está vacilando. No me vacile, en serio, chico. Oye, el Tavo es un tipo con recursos. Ahora lo que hace falta es que el tipo de mantilla lo apriete para que se embarre con nosotros. ¿Y si no se embarra? Se acabaron las sospechas, chico. Oye, Maceta, a lo que tú quieres, hace falta toletones. Infantiles, te digo. Ah, ¿sí? ¿Y tú piensas que nos van a sacar de aquí así de gratis? Ustedes son, se la comen, pero a borbotones, caballero. ¿Eh? Si es policía, nos saca. Y si no es policía, no nos puede sacar de aquí, caballero. Y si nos saca, ¿qué hacemos? Mira, mi ambia, aquí adentro o allá afuera, ese hombre es mío. No, 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 Tito. De nosotros, de nosotros. Y tengo gente puesta para él. Todo esto va para el mismo lado, ¿no? Para la dirección que te dimos en La Habana. ¿Ustedes se han puesto a pensar que a mí me paren con toda esta mierda en la carretera, la candanga que me meto? Aquí están los conduces y la factura. ¿Esto de verdad o es cuento? ¿Qué va a ser falso, compadre? Eso viene el cuño de la empresa y todo. ¿Cómo va a haber trampa, Cere? Ven acá, Medina a ti no te explicó bien claro lo que iba a ir. Sí, sí, Medina a mí me explicó, pero Medina está en La Habana. Yo estoy aquí en Holguín. Y el que se tiene que meter el viaje en carretera soy yo y me baja la manito. Ve despacio, que no hay problema. ¿El dinero? Además, yo te voy a esperar en La Habana. Nos vemos en casa, Melania. ¿El dinero? Arnaldo te lo va a dar. No, 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 el dinero del viaje, de la dieta, la jama. Vaya, ahí tienes para el dinero, la dieta. Quita. Nos vemos en La Habana. A ver. Voy. Buenas por aquí. ¿Cómo está Emildo? Pase. Ahí, esperando ser yo el que pase por los años y no los años por arriba de mí. Siéntese. No, no, gracias. ¿El Tavo está? No, Tavito está trabajando. Él no viene esta noche, yo creo. ¿Pasa algo? No, no. ¿Y Donato? Sí, Donato está allá atrás con la carpintería, usted sabe, no para. Bueno, voy a pasar un momentico. Digo, si se puede. Hombre, ¿cómo no? Usted es dueño. Gracias. Está rajado de mala manera con las tablas ahí. Bueno, se hace lo que se puede. Y ese milagro de tú por aquí, a ver si te corto un dedo. Ah, conversar un rato con los amigos, chico. Menos mal, porque
Hace rato que no se te ve el pelo. Ah, pues un trabajo de trabajo. Oye, esto no queda más pulido si tú le das lija así. Vaya, menos mal que me encontré un maestro carpintero que vino a enseñarme algo. Ahí, es verdad. Zapatero a su zapato. Oye, ven acá, ¿y el Tao cómo está? Chicos, si es del asma. No, bien. De lo otro, de la vida. Está manejando un camión. ¿Por dónde anda ahora? No sé, está fuera de La Habana. Ven acá, chicos. ¿Y ese pregunta a pregunta tuya que viene, chico? ¿Tantas vueltas para qué? Coño, Donato, ¿verdad que a ti hay que irte por centro de Hong? No, las vueltas para el campo y para el Parque Lenin cuando se puede. ¿Qué pasa con Tao? Bueno, tanto como pasar, no pasa nada todavía. Pero tú sabes que él tuvo un problema con un muchacho aquí del barrio que le dicen Puri. Sí, sí. Bueno, ¿y qué? El problema es que Puri anda en la calle hablando basura de Tao. Y yo vengo a alertarlo para evitar una desgracia. ¡Aguanta! Oye, Villa. ¿Qué pasa tú? Voy a avisarle a Melanio que llegó el camión de Urquín. No, dale. Ponte dale. Para la cosa. No, ponte para la cosa tú. No te me entretengas ahí adentro, que tú sabes cómo tú eres con la cuta. ¡Rápido para acá! Camión. Espérate, Lalo, ¿vas ahí, Gapa? Sí, estoy completo. Llegó el camión con la mercancía, Boquín. Oye, ¿y que descargue toda la mercancía? Y dile al chofer que venga para acá, mi hermano, aquí está muy largo y divertido, que volá. ¡Dale, rápido! ¡A vacilar! ¡Sube, Gapa! Inyectame tu amor como insulina. Dame vitamina de cariño. Ahí viene Tao, el camionero. Vamos a vacilarlo, a hacer. Lléguese, el hermano, que está en su casa. No, ven acá y ¿qué tal de viaje? No, sin problema. Aquí te presento a mi amigo Melanio. Mucho gusto. Melanio divertido para servirle, caballero. Octavio, para servirle a usted. Si usted me lo permite, yo voy a ir a descargar la mercancía. Oiga, ¿ves esa pincha para los esclavos que están allá afuera? Quédase aquí un rato y vétese con nosotros. ¡Lapa! Sí, señor. Oye, disfruta, baila y después hacemos la liquidación. No, la liquidación es ahora. A compadre, se le va a pagar de todas formas. Pero quédese aquí un rato y vacile con nosotros. ¿Cuál es el problema? Mami, ven acá. Mira, hermano, yo soy socialista. Yo comparto todo lo que tengo. Yo se la presto. Ella con uno solo no le basta. Mire, es suya. Mire, yo estoy aquí por un problema de negocio y el negocio y las mujeres no ligan. No, es verdad, Melanio. El hombre tiene razón. Además, debe estar cansado del viaje. ¿Sabe cuántas horas debe haberse el hombre metido manejando acá? Está bien, ya que tú eres tan duro. Vamos a hablar de negocio. ¡Lampa! Sí, señor. Que vaya todo el mundo para la cocina y que prepares algo de comer. Oye, oye, pon enfría la cerveza. Pon enfría la cerveza. Yo quiero decirle una cosa. Yo no soy duro. Yo respeto mi religión. No, un momento, hermano. Yo simplemente estaba usando una bromita con usted, pero no hay ningún problema. Bueno, a ver, vamos a brindar por este primer encuentro. ¿Y que no sea el último? Eso depende de ustedes. Ahí, Melanie y yo estuvimos hablando y, Tao, que tenemos ahí un negocito y quizás tú puedas ayudarnos. Sí, Medina dijo que tú eras el hombre. ¿Hay billete por el medio? Bastante. Suelta. Ah.
Mira. Esto es por el viaje. Para empezar, tú y yo ahora, limpiecito, limpiecito. Pero te voy a advertir una cosa. Yo siempre te voy a soltar un chiste, hermano. Porque yo soy Melanio, el divertido, a ser. No, mira, el detalle es que tenemos ahí una mercancía. Y no hemos podido traerla para acá por falta de envase. Sí, porque el hombre que nos ha ayudado en eso, la ha escachado, a ser. Caballero, que estamos aquí en casa de Toña la Negra, aquí todo el mundo tiene que bailar, pero da cusa, ahí como es, vaya que rico cusa. ¿Qué dirá? Quisiera participar con ustedes. Vengo como furibale de mi padrino, Felipe Madariaga, o Banjo. Más, más. Está bien. ¿No ha sabido algo de Macete y su gente? Macete está por comprobar a Octavio, pero Mantilla sí quiere pasarle la mano. Eso es lo que me preocupa. Sí, sí, está bien, pero hay que proteger a Octavio. Tomé medida para eso. Está bien. Verifica todos los que hayan salido o salgan de la prisión. Y habla con Emigdo a ver si le hace una advertencia oficial al Talpuri, a ver si se calma con eso. Ok. Oye, ¿y la gente del Talpuri? ¿Qué? No, no, yo me voy a ocupar del tal... ¿Cómo es que le dicen a ese que...? Melanio. Melanio. Melanio el divertido. Está bien. ¿Vos tomar café, viene? No, no. Bueno, no, esperemos en la oficina. Ok. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, dale, gracias. ¿Cómo sigue? No, estoy mejor. Lo que pasa es que todavía tengo picazón ahí. ¿Con los tanqueros o en la piel? Parte y parte. No, ya no hay que esperar mucho, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te ha complicado la gente ya? Casi, casi. Pero bueno, faltan algunos elementos. En definitiva, yo creo que en este caso hay mucho más que estar cruzando. Bueno, ven acá y el trabajo que yo estaba haciendo ahí en Suchet. Bueno, esa gente hablar con ellos para darle las gracias por la colaboración. Pero allí no hay más nada que hacer. ¿Y los aromatizantes dónde salen? Eso, del puerto. Igual que el talco ese que te echaron en la piel. Pues, ¿y los enlaces? En eso vamos a trabajar ahora. Pero bueno, yo voy a hablar con el fiscal para ver si le da a Chuchi, el impresor. Le da una... lo pone bajo fianza. Es la única forma de... ¿Pero el de los billetes falsos? Sí, sí, ese mismo. Pero también está metido en esto de los tacos. Pero bueno, de eso me voy a ocupar yo. Ustedes deben mantener un chequeo sistemático en esta casa. ¿Eh? Ok. Sí,
Dice que es ahijado de Maceta. Salió del tanque hace un rato. Me llamo Ramón Izquierdo. Pero todo el mundo me conoce por el botaperro. A servirle a usted y a Dios. Octavio Sánchez Guzmán. A mí, Maceta no me habló de ti. Pero a mí de ti sí. Además, hay otro socio tuyo ahí adentro que te manda recuerdos. Mantilla. Mantilla. Atiéndelo. Atiéndelo como se merece. Vamos, vamos por aquí. Toma. Ay, gracias. Oye, llevamos rato aquí y no entra nadie. Bueno, entrar puede entrar cualquiera. El problema es salir. Chica, mira esto, ¿eh? Pues el tipo está loco, está en calzoncillo. No, será por eso que le dicen Melanio divertido, ¿no? Yo quisiera a ver si se va a divertir en el juicio cuando se lo hagamos. ¿Pero qué es eso? ¿Y esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es por tu vida? Ay, el ex va. Para la yiquía, la Habana, con maní, con maní, con dor. Aquí está su hijo de usted, Ochunca y usted, que está ofe con el dilo Gundel, va su hijo de usted, tu nombre. Octavio Guzmán. Para que cosi cu, cosi ano, cosi arayete, yiti y abro, cu mambo, para que esto sea que el bofí, que es boada, el va. Agbeleri, beburú, chuniba, coya, palaoso, guale. Coto Guale, Tonti Elese, Elese Adicua Pagua, Ochareo. Ogunda. Tienes que cuidarte, cabo. Te quieren sacar de este mundo. Desde que estoy en la barriga de la vieja, me quieren sacar del mundo. Acuérdate que yo soy 7 meses. Oye, no me lo estés tirando a jarana, que esta vez la cosa va en serio. ¿Dónde está botaperro ese? ¿Te gustó votar perro? Que si me gustó, quise gustar. Y un poquito. Ah. Ese fue a ver una familia, viene para acá ahora. ¿Y qué quiere? Está para hacer un trabajo. Hay que sacar un tipo tanque y mandarlo para la ayuda. Ochareo. Atache. Oguani. Dame acá. Esto no me gusta nada, Tao. ¿Tú quieres que te diga una cosa? A mí tampoco. Es que el muerto está pidiendo sangre, Tao. Y va a haber que dársela. ¿Me oye? Va a haber que dársela. Casualidad, cara. ¿Tu marido dónde está metido? No sé, no lo he visto. Oye, ¿qué cosa tiene esta vida, chica? Pero verdad que ese hombre se ha vuelto loco. Porque la verdad que dejar sola así una mujer tan linda y tan rica como tú estás. Oye, hazme el favor. Quítate de en medio y no me sales la vida, anda. ¿Oíste? ¡Coño! ¡Coño, cállate! Le dice que fui yo, el puri. Te cogió, te gozó. ¡Para tu ser! ¡Coño, suéltame! ¡Te gozó! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y le dice que fui yo! Y que lo estoy buscando, ¿viste? Que lo estoy buscando, que lo voy a romper por el medio. ¡Maricón! ¡Coño! ¡Ese tipo tenía que haberle reventado la cabeza ya! Calma, calma, coño. ¿Qué calma hay que echar? ¿Qué, carne? ¿Qué? ¿Tú sabes de pretillo en el barrio que se mea mami con todo este brete?
Oye, eso lo vamos a resolver. No, eso lo voy a resolver yo a mi manera. Eso lo resolvemos de otra manera, tío. No, eso lo resuelvo yo a mi manera. Oye, eso con inteligencia. ¿Y con lo otro, coño? A ver, la inteligencia la pones tú. Sí, vamos, Larry. Siéntate. Y tranquilo. Ponme a mí, Tai. Sí. Chichi, desde que saliste no había venido con mi casa, mi hermano. Siéntate. Oye, ¿cómo sigue su tío? El científico. Cuéntame, Cede, ¿cómo te fue por allá adentro en la beca? Está bien. Nada. Poco científico. No te llamo el gol. Mira, Chichi. Quiero presentarte a mi socito Medina. Él fue el que pagó tu fianza. Encantado. Muchas gracias, Medina. Yo tengo aquí los 500 pesos que usted pagó por esa fianza. No, no. No solamente 500 pesos, tengo... También... No, 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 guarda, guarda eso. Eso es falso. Esos billetes son falsos. No, pero de todas maneras, Melanio te va a explicar la forma en que me debes de pagar. Mira, Chichi, lo que hace falta es bases para estar con mi hermano. Los tengo. Sí, tengo un poco de celofán guardado ahí. Pero para hacer más hay que buscar su imprenta. Porque es que la mía está en candela. Ese es mala. Pero, Chichi, viene acá, las planchas de imprimir, las cosas, ¿están en buen estado? Perfectamente. Entonces, no hay lío, chico, no hay lío. Bueno, Medina, lo que vamos a hacer entonces, tú vas con Chichi, se ponen de acuerdo, recogen el celofán, van preparando los hierros, para cuando llegue el momento. Y yo voy haciendo mis gestiones ya, para en cualquier momento meter tremendo rumbo para celebrar tu salida de la beca, Cede. Pues eso es lo que lo tiene embarcado, Sí, no, no, espera, eso es lo que te tiene embarcado. Sí, aguanta la rumba, no guarde eso, compadre, nada de eso sirve. Bueno, ¿qué? ¿Te encontraste la forma para sacar la maceta del talego? Fuga homicida. Permiso, aquí tiene. Está un poco caliente, pero ustedes saben cómo es. Me rodea la muela y sirve, que esto está bueno como sea. Y di lo contrario. Así que fuga homicida. ¿No hay otra forma? Apendejado. ¿Qué pasa, Pau? ¿Quieres probarme? Si tú supieras que tengo que ajustar una cuentecita ahí. ¿Y para eso hierro? Nada. Al enemigo yo lo discuto limpio. Eso es para maceta. Está bien. Pero yo me la voy a echar arriba por si acaso. Ese es tu problema. A mí no me hace falta, pero bueno. Ahí llegamos. Dale. Oye, Chen, ¿de verdad que tú te has echado una guarida en cara? Esto nada más que se le ocurre a los científicos, mi hermano. A la ciencia. Vamos a darle candela, vamos a darle candela. Sí. Ven, limpiar. Ale. Así que aquí tenemos las cajitas acá. Alta calidad. Oh, dale, vamos, dale, vamos. Vamos, que estás lento, estás lento, estás lento. ¿Queda agua más ahí? Sí, importantísimo. ¿Esto qué? Estos son placas que ya no sirven. Desaparece la de la faz de la tierra, que esto es material explosivo. Claro, ¿ok? Vamos, dale. Adelante. A tiempo. Hace un momento estaba pensando en ti. Estoy preparando la octava, no tengo tiempo para nada. Sí, me lo imagino. Oye, ¿y Juan José cómo sigue? Ay, figúrate. Loco por declarar en el juicio de los taqueros. Ay, caramba. Bueno, dime, ¿qué hay con lo de Mantilla? Mantilla lo mandamos para la prisión de máxima seguridad de Taco Taco, como tiene hecho de sangre. Bueno, entonces vamos a cerrar todo esto ya.
Óyeme, tú sabes, yo tengo un compromiso moral con Octavio. No, no importa que efectúe. Eso forma parte de la leyenda. Y hablando de esa leyenda, ¿qué vamos a hacer con lo que se le va a presentar con la familia? Bueno, a mí me parece que como se presentan las cosas, lo mejor que se puede hacer es una atención de seguridad social. Una buena atención, ¿no? Oye, acuérdate de Mildo, es jefe sector. Ese hombre es casi de la familia. Está bien, está bien. Yo me voy a ocupar de eso, ¿eh? No te preocupes. Entonces cojo a la niña y la intravío. Sabía que te jodía. Chica, certificado médico, hago constar, trabajador de avanzada de todo. Venga, ¿usted no sabía que todo esto se imprimía aquí en su unidad? Bueno, mire, yo les puedo explicar. No, 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 no te esfuerces. Que tú le vas a hacer compañía a tu socio Chichi. Y para ganar tiempo, Chichi, ¿por qué no nos dice dónde Medina guardó las planchas donde usted imprimía los billetes de a 20 pesos? Carro 480, control. Aquí.
Luis. Sí. ¿Usted es jefe de un almacén textil en Holguín? Sí, capitán. ¿Y usted es el comprador de ese almacén? Sí, capitán. Bueno, pero aquí hay conducción y factura firmada por usted que nunca llegaron a su destinatario. Y el precio oficial es de 40 mil pesos. ¿Correcto? Correcto. Melanio Aday. A usted le dicen el risueño. No. El divertido. ¿Y eso por qué le dicen el divertido? Imagínese, capitán. Eso es una debilidad que yo tengo desde chiquito. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Que era desde chiquito. Llévenselo. Bueno, Octavio, ya tú sabes. Vas para el combinado. Ya eso tú me lo habías dicho. ¿Y la familia? Tu familia está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Etapa difícil. Pero difícil. No hay problema, yo. Tengo algo que decirte que quiero que no lo olvides. Allí no vas a estar solo. Hice lo que pude. Pero se lo llevaron para el combinado. Le bajó prisión preventiva. Es que eso es injusto. Él hizo lo que hizo por depender de mí. Por eso yo no le quería decir nada, porque yo lo conozco, yo sé. Coño, pero él es un hombre, él tenía que hacer eso, viejo, ¿no es así? Pero es que no está preso solo por eso. Le salieron otras cosas. Entonces... se lo convirtió en un delincuente. Respóndeme, niño, coño, se lo convirtió en un delincuente. Tranquila. Cualquiera puede caer preso y no tiene que ser por eso delincuente. Además, todavía no sabemos qué es lo que ha pasado. Mira quién viene por ahí. Coño, el Tavo en el tanque. ¿Quién lo iba a decir, caballero? Un viejo come mierda como tú que necesita estar probando a los hombres. Si yo lo que quería es que tú me sacaras de aquí, hermano. ¿Tú ves todo el dinero ese que tú tienes? Allá afuera, empieza a moverlo. Porque te voy a matar y te voy a enterrar aquí en el medio del río este. ¿Ustedes ven? Y a mí no me interesa pudrirme. Yo no me equivoco dos veces. Sí, pero el botaperro te falló. El botaperro es un hombre. Lo que hizo fue ayudarme. David, no hables así, que tú sabes cómo son las cosas. Las cosas son que si tú no me sacas aquí, te voy a meter tres plumas en la nalga y te voy a vender como gallo fino. Así son toda tu gente, para que lo sepas. Eso lo vería, chico. Tavo. ¿Qué pasa, botaperro? ¿Quiere agradecimiento? Oye, baja el tono. Tú sabes que tú y yo tenemos un amigo común, ¿eh?
Yo no tengo amigos, Botaperro. Yo estoy solo. Es más, olvídate que me conociste. Sin embargo, tú sabes que yo creo que sí. Tú y yo tenemos el mismo amigo. Habla claro, Álvaro. Uno que me dijo que te recordara que pasara lo que pasara, tú no ibas a estar solo. El hombre va camino de la vida que soñó. Adentro en su mochila de campaña va el amor. En una mano el verso, en la otra su razón. La vista en el futuro, el paso firme al sol. El hombre va sin nombre, va sin rostro, pero va. Defenderá el aliento de los suyos con la paz. La paz que da la guerra, la guerra que ha de dar. Sorteando el universo, su fiera humanidad. El hombre va sin rostro, va sin nombre, pero va. Moviendo maquinarias, cosechando dignidad. Sin tiempo para el miedo, deprisa va el mortal. Camino al horizonte, camino a la verdad. El hombre. Como lanza presto su revolución. Mató el hombre a la muerte con vida y corazón. Y ahora va a reír, camino al porvenir. El hombre va sin nombre, va sin rostro, pero va. Defenderá el aliento de los suyos con la paz. La paz que da la guerra que ha de dar. Sorteando el universo, su fiera humanidad. Camino de la vida que soñó, adentro en su mochila de campaña va el amor. En una mano el verso, en la otra su razón. La vista en el futuro, el paso a su revolución.